Empezamos entonces la segunda parte, como habíamos previsto, y ahora ya aterrizamos todo el planteamiento teórico para ver cómo se encarna en las entidades que han puesto en marcha los proyectos. Insistimos en que estamos trabajando a dos bandos, un proyecto seleccionado por el programa Europa con los Ciudadanos, el último, como ha dicho Isabel, que por eso lo traemos, porque está recién salido del horno, pero, y de hecho lo están ejecutando, no lo habéis terminado, entiendo, ¿no? No. No. Ahora nos lo va a contar. Y además es interesante porque si estamos hablando del mestizaje en el buen sentido de la palabra, pues es un proyecto español, pero cuyos, digamos, personal, pues Silvia es alemana, hay un británico, hay un mallorquín, es decir, que da esa imagen un poco de la interculturalidad que es más que bien recibida. Y en el caso de Guillermo, que se llama Guillaume, pues es igual, aunque tenga acento sevillano, es francés, pero se instala en Sevilla. Todo este lío entra muy bien en lo que es la filosofía de estos programas y, fundamentalmente, el programa Europa con los Ciudadanos. Entonces, ahora ya hablamos del proyecto y luego ya entramos en la presentación de Guillermo. Silvia. Vale. Buenos días a todos. Me llamo Silvia y yo soy del Center for Education. En primer lugar, me gustaría decir que lo siento por mi mal español. Si algo está no es claro, necesitas preguntarme y interrumpir. También me gustaría decir gracias a Augusto y su equipo por invitarme. Ellos me pidieron de presentar el proyecto EU Awareness. Aquí y como un caso práctico, este proyecto estaba aceptado en la convocatoria de 2018. Creo que sería muy interesante para usted no solo saber de qué se trata el proyecto, pero también por qué lo escribimos y cómo lo hicimos. Y un poquito también cómo funciona la implementación, pero solo es ahora la mitad es hecho más o menos. ¿Esta es la mitad del periodo? Sí, es hasta el fin de 2019. Por lo tanto, comenzaré contándoles un poco sobre nosotros primero para la Asociación del Center for Education y nuestros objetivos y trabajo. Pienso que es importante para explicar un poquito más en detalle nuestros antecedentes y motivación para este proyecto. Y después voy a hablar de cómo llegamos a escribir la solicitud y algo sobre el proyecto y sus fines y objetivos y cómo funciona la implementación. Muy bien. Vale, ahora, aquí, ¿quién somos? Somos una asociación sin ánimo de lucro, con sede en Mallorca, en Calador, y estamos establecidos sí, desde hace 2014. ¿Qué hacemos? Somos un centro de educación en el campo de la formación no formal e informal. Ofrecemos cursos para jóvenes y adultos a través de métodos interactivos y promovemos las posibilidades de movilidad en la Unión Europea, en la educación, en el empleo y también en la formación. Promovemos iniciativas de la Unión Europea y informamos al público y a nuestros estudiantes sobre la Unión Europea como comunidad y participamos en proyectos europeos. Nuestros objetivos de la asociación son de promover, investigar, ofrecer educación y formación a jóvenes y a adultos y de mejorar los contenidos y los métodos de la formación y también mejorar empleabilidad y integración.
reducir desempleo, problemas sociales y difundir los valores europeos. Puedes ver que Europa es un parte de la asociación, no es todo. Los cursos que ofrecemos son idiomas para trabajadores, programas de Microsoft y entrenamiento motivacional, pero otros cursos también como nutrición saludable, deporte e inclusión. Trabajamos la mayoría con jóvenes, pero este proyecto es para adultos. Estos son ejemplos de nuestros cursos. Por ejemplo, un curso que hacemos muchas veces es un curso de entrenamiento motivacional y usamos barcos y navegación para inspirar a jóvenes que son desempleados. Este grupo, por ejemplo, viene de Londres y trabajamos también con grupos de Polonia y otros socios en Europa que vienen a nuestro sitio y hacemos un curso de una semana de motivación e inspiración. Otro curso, por ejemplo, son las jornadas de nutrición saludable y vamos a los sitios en Mallorca normalmente y para si demostrar que es posible y que es mejor para la salud. Y también quiero hablar un poquito de los proyectos de demostrar la variabilidad que hacemos. Por ejemplo, este es Mentor Power, que es un proyecto que es terminado ahora, de Erasmus Plus, de asociaciones estratégicas, que trabaja con jóvenes inmigrantes y para integrarlos en el mercado laboral. Y que ha desarrollado un curso de mentoría y un curso para tutorios. También el proyecto SPIN, por ejemplo, que es un proyecto que usa deportes para inclusión social. ¿Estos tienen financiación europea? Sí, este también es de Erasmus Plus, pero Erasmus Plus Deporte, que es centralizado en Bruselas. Y Oncology Games es también de Erasmus Plus Deportes, que ha usado deportes para ayudar a gente, pacientes de cáncer. Y esta es una cosa completamente diferente, que es un curso de aprendizaje de lengua y cultura con un nuevo software. Es solo para explicar un poquito que puedes tener una visión grande con muchas cosas. EU Awareness estaba un proyecto que es de nuestro corazón, porque trabajamos mucho con socios en toda Europa. Y en Europa, vivimos en Europa y es muy importante para nosotros. Y hemos pensado que queremos hacer algo y hemos encontrado el convocatorio de Europa for Citizens y pensado, vale, si este es, podemos hacer algo en el capítulo 2, compromiso democrático y participación ciudadana. Para hacer una solicitud, el primer paso es de formular el objetivo general. ¿Qué es el resultado? ¿Qué quieres hacer? Para nosotros, para nuestro proyecto, el objetivo general estaba, como el nombre lo dice, de concienciar a la ciudadanía sobre la Unión Europea. Muy general, pero esta es la cosa más importante. Después, necesitas formular los objetivos más en más detalle. Y para el proyecto EU Awareness, los objetivos son primero identificar y entender los conceptos erróneos más comunes en el grupo objetivo, que actualmente son la razón de euroscepticismo.
El segundo es desarrollar actividades innovadoras que proporcionen información objetiva sobre los conceptos erróneos identificados. Número tres estaba de crear y activar debates locales sobre estos temas y el futuro de Europa, que aseguren la viabilidad a largo plazo de esta iniciativa. Y al fin mostrar a los ciudadanos de la Unión Europea las herramientas disponibles para configurar el futuro de la Unión Europea que deseen. Para formular los objetivos, es muy importante de conocer las prioridades de la convocatoria y formular los objetivos para que se ajusten a las prioridades. Necesito saber qué quieres, pero necesito saber qué Europa quiere ver. Por eso necesitas hacer sí, que juntan, que son idénticas. Por eso, por ejemplo, con esta prioridad que yo he ponido en inglés, foster European citizenship and to improve conditions for civic democratic participation in, at union level, este es que la Unión quiere. Y para nosotros, nuestras actividades todos cumplen con esta prioridad, que es muy importante. Yo voy a explicar más tarde. El otro prioridad es understanding and debating Euroscepticism. En nuestro proyecto vamos a identificar y entender los conceptos erróneos más comunes del grupo objetivo, que actualmente son la razón de euroscepticismo. Puedes ver que este es igual. Más ¿cuáles son los conceptos erróneos? ¿Erróneos? No, has dicho identificar los conceptos erróneos. Sí. ¿Puedes decir cuáles son los conceptos de la ciudadanía erróneos? Son los mitos, por ejemplo. Los mitos de Europa que dicen, por ejemplo, Europa solo quiere hacer bananas que son no que tienen una curva o uh-huh. una curva especial, o todos los parlamentarios en Europa no son elegidos y nos gobiernan la gente de la comisión que no son elegidos, vale. Y cosas como esas. Sí, sí, sí. O sea, lugares comunes tópicos. Sí, pero sí. Yo voy a explicar en mi actividad un poquito más. Y la última prioridad que hemos visto, debate on the future of Europe, y nuestro proyecto quiere crear y activar debates locales sobre estos temas y el futuro de Europa y que aseguren la viabilidad de la iniciativa. Vale. Estas prioridades tienen que ser formuladas después en actividades y este es muy importante. Y para hacer esto, primero es muy importante de saber cuál es el grupo objetivo y quién son los socios potenciales y sus capacidades. El grupo objetivo en nuestro proyecto, por ejemplo, son adultos de 30 a 65 años, porque nuestra investigación ha demostrado que este grupo es el grupo más euroscéptico y tiene la mayor influencia en los resultados de las elecciones y las políticas. Es un grupo muy grande, que normalmente no es bien, pero si das una razón por qué lo has elegido, pienso que es aceptable. Y es muy importante que quiero decir aquí es la investigación. La gente que que son los evaluadores quieren ver que has sido una investigación antes del proyecto y tienes unas informaciones con que quieres trabajar y
por eso, esta es la razón por el proyecto. La otra cosa es socios y sus capacidades, muy importante. Es importante de elegir socios que son elegibles, confiables, muy importante, y tienen la capacidad requerida. El número de socios puede variar, depende de la convocatoria, aquí son tres, el mínimo. Nuestra experiencia ha demostrado que proyectos con muchísimos socios son difíciles de gestionar. Para mí, 6 son bien, 10 es mucho, porque normalmente tienes 1 o 2 que no hacen que quieres que hacen y es muy difícil si es más que 1. Y como coordinador necesitas hacer el trabajo, tú necesitas hacer el reporte al fin y justificar todo y es responsable. Y si un socio no trabaja, tú necesitas hacerlo o encontrar a alguien diferente. El proyecto EU Awareness tiene 6 socios de 5 países, 1 de España, nosotros, 1 de Polonia, 2 de Italia, 1 de Dinamarca y 1 de Portugal, que también es una buena distribución geográfica que es importante. También en esta convocatoria porque hay culturas diferentes y es importante de incluir muchas ideas y es una mezcla de asociaciones y entidades públicas con capacidades diferentes. Por ejemplo, nuestro socio de Dinamarca y un de Italia son entidades públicas que es normalmente difícil de encontrar para estos socios. Pero son muy bien porque los evaluadores lo quieren ver, pero no son socios fáciles normalmente en mi experiencia. Las actividades. En este convocatorio, las actividades son el aspecto más central y es importante de definirlas muy bien, que están ambiciosas, pero alcanzables. De planificarlos lógicamente, dónde, cuándo, quién, y asegurar que producen un resultado tangible, algo que... Obvio. Sí. El proyecto EU Awareness tiene 4 actividades principales, que son una encuesta, una campaña de comunicación, debates locales y webinarios. La encuesta, para este el consorcio diseñó un cuestionario e invitó a los miembros del grupo objetivo a responder preguntas sobre cuestiones de la política de la Unión Europea. La encuesta evaluará el grado de conocimiento general de la persona que la persona tiene sobre la Unión Europea, la opinión sobre asuntos específicos de la Unión Europea, mitos comunes de la Unión Europea y sus fuentes, por qué y dónde tienen esta información. En total hemos recibido respuestas de 292 personas de todos los países socios. Y en este momento estamos en el proceso de analizarlo y ¿las ver que serán online o físicas? Sí, todos online, sí, sí. Y necesitamos ahora ver qué son los resultados. Cuando tenemos los resultados de esta encuesta, vamos a diseñar acciones creativas de comunicación y dirigirlo a 10.000 personas, al público. Y
por ejemplo, vamos a hacer cuestionarios durante eventos sociales sobre temas de la Unión Europea para ver qué es la información que sabe la gente. Hacer crucigramas y distribuirlos en periódicos y revistas. Y también hacer escenarios de preguntas y respuestas, por ejemplo, en cosas, objetos cotidianos como posavasos en bares, envoltorios de cubos de azúcar en cafés. Como, la idea es que vamos a educar la gente sin que ellos saben que son educados. Que subtil, sí. Y también imprimir y distribuir publicaciones oficiales e infográficas de la Unión Europea. Y también vamos a hacer debates locales. Los socios organizarán 6 debates por país con un mínimo de 15 participantes por debate. Y vamos a hacer debates de diferentes temas de Europa. Y es para dar una plataforma a la gente de decir qué piensan y para nosotros de escuchar y después trabajar con la crítica. No voy a decir todo el detalle aquí. Y también hacemos webinarios, 6 webinarios por país, con al menos 20 personas cada una. Y vamos a explicar temas y conclusiones de los debates. Y vamos a hacer una presentación detallada de cómo funcionan mecanismos como la Iniciativa Ciudadana Europea o consultas públicas que mucha gente no sabe que existen. Y presentar casos de exitosos. También con un proyecto, una cosa más importante para el coordinador, pero para todos los socios, son las actividades de gerencia. Necesitas organizar y explicar en el solicitud cómo quieres hacer la administración, la evaluación de su proyecto, la diseminación y la implementación. Y pienso que es importante que las responsabilidades de estas tareas se distribuyan equitativamente entre los socios y las actividades deben ser realizadas por todos los socios. No solo el coordinador, pero el coordinador necesita hacer la mayoría de este trabajo y asegurar que todo es hecho. Y para nosotros normalmente hacemos un plan y damos a todos los socios, este es el plan y tú estás responsable para la difusión y tú estás responsable para la evaluación y el presupuesto, como estaba explicado antes, en esta convocatoria es muy fácil, relativamente fácil, y depende de la cantidad de participantes y las actividades, y hay la tabla, y sí, es muy fácil. Pero es muy importante de leer las reglas de cada convocatoria muy bien y saber qué quieren ver y cómo funciona. Y por fin, nuestros mejores consejos para escribir un proyecto es de identificarse con los objetivos de la convocatoria. Es muy importante. De leer y ajustar la idea a las prioridades. De elegir a las sociedades cuidadosamente,
Porque si ellos no son bien, el proyecto tiene problemas. De ser lógico y claro al escribir la aplicación, el solicitud, de preguntar, vale, este yo he ponido porque yo he pensado que esta solicitud necesitas escribir en inglés, francés o alemán. No sé, no es en todo. Puedes, es recomendable, lo decimos siempre, que sea en las tres lenguas, en una de las tres lenguas, el alemán, con perdón, está muy a la baja. Sí. Pero... Es estúpido, no quieres hacerlo. Pero la ley nos protege, es decir, se puede rellenar en cualquiera de las lenguas de los países participantes. Vale. Ahora, la paradoja es que vas a contestar en español o en italiano a un formulario en inglés o en francés. Es decir, que los formularios están en inglés, en francés o en alemán. Son las tres lenguas de trabajo de la comisión. Tú puedes contestar en español, pero es raro contestar en español a una pregunta en inglés. Ah, en cualquier caso, por pura operatividad, aconsejamos que sea en inglés o en francés. Sí, nosotros lo hacemos en inglés, claro, normalmente, pero sí. Y si lo haces, necesitas preguntar a un hablante nativo para ver que todo es correcto. De ser paciente y vuelva a enviar una solicitud mejorada si, por ejemplo, la solicitud estaba rechazada. Nuestra solicitud estaba rechazada una vez. Anterior. Sí. Yo soy un informe. Sí, sí. Sí, pero es muy, ambiguo, corto, muy no dicen mucho. No dicen mucho. Y sí, hemos mejorado y la segunda vez estaba bien. Uh-huh. Y cuando el proyecto sea aceptado, celebra y disfruta. Es muy bien, es muy interesante de trabajar con socios y de implementar todas las actividades que has pensado. Sí. Y sí, esto es gracias, gracias por su atención. Muchas gracias por el perfecto español, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna corrección que hacer. Vamos a ver, que estoy aquí de reporter, ¿cómo se llama?, de relator. Si tuviera, vamos, hablo en primera persona, pero que rescatar algo de lo que ha mencionado Silvia en su proyecto, al margen del contenido, que es lo bueno, porque aparte no se ha hablado del contenido, ha hablado del proceso, que es lo que interesa, de tal manera que sería aplicable para cualquiera de vosotros en el caso de que quisierais presentar un proyecto, pero es algo que se ha dicho por mis compañeros anteriormente y que nosotros enfatizamos mucho. El programa de ciudadanía efectivamente venía del embrión del programa, son los hermanamientos, se tiene una idea que no es para nada desechable y que puede seguir siendo asumible, pero que se ha amplificado, es decir, que estaba muy orientado a temas casi un poco folclóricos, ¿no? Los hermanamientos, que ya sabéis que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, esta situación histórica que todos conocemos, de la que España afortunadamente estuvo un poco al margen, pero estaba muy basado en una cierta buena voluntad y entonces se orientaba muy a esta parte sin ningún, insisto, comentario peyorativo, pero más bien folclórica, lo que hemos dicho de encuentros para la paella y la chucrut. Todo eso ha desaparecido. Ahora lo que se está claro es que los proyectos tienen que estar muy bien documentados, muy bien armados y con una enorme capacidad técnica, que es lo que ha puesto blanco sobre negro Silvia, porque ha empezado a hablar de que tenían una documentación previa, número dos, que habían hecho un estudio también anterior, una encuesta, a donde habían identificado quiénes son los potenciales destinatarios, que seguramente, si no lo ha mencionado, pero ha segmentado los grupos objetivos, los target group a los que iban dirigidos, un plan de medios, y ahí lo tenéis, que me ha parecido una idea estupenda, completamente novedosa, el tema de los posavasos y de los envoltorios de los azucarillos, que está en la vida cotidiana, que no es, digamos, una promoción convencional o al uso. Esa es un poco la idea que nos interesaría transmitir, que el programa ya exige una capacitación y proyectos que sean sólidos y que estén bien montados. Luego, clarísimamente ha dicho lo de los socios, que hay que elegir al socio adecuado, no por tener un partenariado muy exótico de países del norte y países del sur, que es algo que parece que vende mucho, lo de los escandinavos con los españoles. Sí, cada socio
contribuye a la implementación del proyecto en la medida de sus posibilidades. O sea, que no es por hacer una foto exótica, sino porque cada uno va a hacer una parte del proyecto adecuada a su perfil profesional. Entonces, bueno, me ha parecido extraordinariamente interesante, insisto, porque realmente no sabemos casi cuál ha sido el contenido, sí que sabemos cuáles son los objetivos que le interesaban, pero sí que ha dado unas pautas de cuál es un poco la dinámica de puesta en marcha y luego celebración, cuando, como dice ella, cuando se lo han seleccionado, y sobre todo esa especie de planteamiento teórico muy bien organizado, con una serie de fases, las fases están subdivididas en fases. En fin, que en ese sentido te felicito porque ha sido muy, muy claro. Si quieres, tres minutos, Clara, coge el micrófono quizá de este, o porque tú no tienes en tu mesa. Lo digo porque es un proyecto de la 2-3 seleccionado hace dos convocatorias, y cuéntanos en cuatro perfiladas de qué va vuestro proyecto. ¿Lo digo? Sí, vale. Bueno, si quieres coger un... Oh, bueno, sí, gracias, pero veis, da un perfil completamente diferente, pero también se pone de manifiesto que hay todo un andamiaje previo, que no es nada improvisado, que la selección es hecha muy a dominón, que hay una estrategia de fondo...